XM Noticias. Proyectos carreteros para la región de Tierra Caliente, anunció el gobernador del estado en Apatzingán. El Congreso de Michoacán turnó a comisiones las iniciativas de ley de ingresos y egresos 2022, con gran demanda. Continúan jornadas de vacunación ante COVID en la capital michoacana. En la cultura, los dueños de los inmuebles considerados patrimonio histórico son los responsables de su conservación, señala el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenidos, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos en SM Noticias, hoy martes 30 de noviembre del 2021. Saludo a usted, que nos sintoniza en las diferentes señales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Vía Mexicanal, en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Eric Serpa, agradezco a mi compañera Marta Almanza, intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo el equipo que hace posible este espacio informativo como cada noche. Vamos de lleno a lo que le hemos presentado, o lo que hemos preparado, mejor dicho, para el día de hoy. Quedaron atrás los pleitos y confrontaciones, así lo señaló el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que a pesar de la crisis originada por la pandemia, Michoacán está saliendo adelante y con el aporte de la sociedad, así como de grupos productivos, sociales, económicos, estudiantiles y empresariales, se está reconstruyendo la entidad. En su intervención durante el foro de consulta Desarrollo Económico, Social, Solidario e Incluyente Región Tepalcatepec, celebrado en Apatzingán, dijo que quedaron atrás los pleitos entre los michoacanos. Destacó que en estos dos primeros meses de gestión gubernamental se ha trabajado para generar condiciones de inversiones a la entidad y adelantó la inauguración de una nueva planta de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas de aceros especializados con una inversión de $1,000,000,000. Todos unidos para sacar adelante a Michoacán. Ese es nuestro compromiso, en armonía. Ya quedaron atrás y no debe haber pleitos entre los michoacanos, sino la visión de desarrollo de un mejor porvenir. Eso es lo que merece Michoacán. Y estoy convencido de que todas y todos lo deseamos, lo queremos. Quiero decirles que en estos dos meses de gobierno, nosotros tomamos protesta el 1 de octubre, hemos venido atrayendo inversión muy importante. Ramírez Bedoya informó que en esa recta final del año se hará un corte de las inversiones que están llegando a Michoacán, las cuales permitirán el fortalecimiento económico del estado. SM Noticias, Gerardo Hernández. El gobierno de Michoacán irá por proyectos carreteros para la región de Tierra Caliente. Así lo anunció esta mañana el jefe del Ejecutivo, Alfredo Ramírez Bedoya. Durante el foro de consulta Desarrollo Económico, Social e Incluyente celebrado en Apatzingán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció que se retomará el proyecto de incubadoras de empresas en los institutos tecnológicos y el ICADMI. Lo anterior, dijo, para fomentar la formación de empresas locales y culturales. En su intervención, Ramírez Bedoya reiteró que la administración a su cargo trabaja por el crecimiento económico y social del estado y resaltó que dentro de las proyecciones en el renglón de la infraestructura carretera habrá atención para la región de Tierra Caliente. ¿De cuándo se iba a modernizar la carretera Apatzingán-Aguililla y la carretera Apatzingán-Cualcomán? Próximo año, sí. Nos va, como pensamos, se va a modernizar. Tengamos un poco de paciencia, no es tan rápido, pero se va a hacer. Igual que la carretera Aguililla-Cualcomán. Esa carretera también se va a asfaltar. Esta región requiere mucho apoyo. En su participación, Jorge Abascal Andrade, coordinador de programas del Instituto Nacional de Economía Social del Gobierno de México, celebró que se realicen estos foros de consulta para tomar en cuenta los proyectos de los michoacanos y que formen parte de la transformación que necesita el estado para generar el desarrollo social sostenible. SM Noticias, Gerardo Hernández. Hacemos una pausa, regresamos con más.
música, arte y cultura en la pantalla de tu televisor. Disfruta de los mejores eventos musicales de Michoacán en Concierto Sentido. Creemos que los niños tienen derecho a una televisión que enriquezca su vida, donde puedan reconocerse de una manera realista y ver reflejado su mundo. Por eso, las historias de Equipatla apelan a la realidad de los niños y niñas de nuestro país. Gracias por continuar con nosotros en SM Noticias. Tenemos más información. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en Michoacán se llevarán a cabo una serie de actividades organizadas por asociaciones civiles. Conozcamos más acerca de estas con nuestra compañera Mayra Hurtado. Aunque Michoacán se encuentra entre los primeros 10 estados de la República con menor incidencia de casos de VIH, el riesgo continúa latente, por lo que en el marco del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, asociaciones civiles llevarán a cabo una serie de actividades en todo el estado. Él ha tenido muchos adelantos a lo largo de las 4 décadas desde que llegó a México. Sigue habiendo ciertos rezagos, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo estigmas que la rodean. Afortunadamente, hasta el día de hoy todavía está garantizado el medicamento. No sabemos lo que pueda suceder con todos los recortes que hay. Pero bueno, recordarles que en Michoacán, así como en todo el país, la atención, el medicamento es gratuito. Y nosotros lo que hacemos es honrar la memoria de todas aquellas personas que no tuvieron una vida digna porque no había las herramientas necesarias, y de todos aquellos que de alguna manera entregaron su vida para que las herramientas necesarias llegaran y poder tener una calidad de vida excelente en este momento, ¿no? Luis Antonio Cortés destacó que en lo que va del año en Michoacán hay 8,611 personas que viven con VIH, en su mayoría son hombres. La mayor incidencia en personas es de entre 25 a 29 años de edad. En el último corte, hasta de enero a septiembre del 2021, hay 8,611 personas que viven con VIH, de las cuales, déjame encontrar el dato exacto, de las cuales 7,005 son hombres y 1,606 son mujeres. La mayor incidencia está en personas jóvenes de 25 a 29 años. Por eso la importancia de crear conciencia y responsabilidad de este momento, invitándoles a que se realicen la prueba de detección de VIH, que son gratuitas, confidenciales.
En lo que va del año, se han registrado 156 nuevos casos en la entidad, puntualizó. El año 2021, según cifras de Capacits y el Cuesida Michoacán, hasta este momento van 156 nuevos casos diagnosticados solamente en este año, pero recordar que por cada persona que conoce su resultado, hay de 3 a 4 que no lo saben. Una de las peticiones que hacen las asociaciones es que se descentralice el módulo de atención, ya que en todo el estado solo existe el de la capital, lo que limita la atención a los enfermos que viven en el interior del estado. Situaciones burocráticas, por ejemplo, hay personas que viven de Cotija para allá arriba que tienen que venir a Morelia a atenderse. Sucede que en todo Michoacán tenemos un solo capacit, un solo centro de atención para 113 municipios. Y que está aquí en Morelia, que hay que recordar que nuestro municipio más alejado está 9 horas. Así de lejos estamos, y de amplio estamos en Michoacán. Es hasta poco empático de las autoridades. Debería haber al menos 3 o 4 capacidades en todo el estado. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, pero dado al acceso creciente a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención eficaces, la infección por el VIH se ha convertido en un problema de salud crónica llevadero que permite a las personas que vivan con el virus y tener una larga vida y saludable. Con imágenes de Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Aún se desconoce el impacto que pueda tener la variante Omicron del coronavirus, por lo que debemos mantener las medidas de prevención de contagios. Y lo afirmó el especialista Francisco Naranjo. Omicron es la 13ª variante del SARS-CoV-2 detectada en el mundo. Fue el 24 de noviembre que se detectó por primera vez en Sudáfrica. 2 días después, la Organización Mundial de la Salud la catalogó como variante de preocupación. A decir del químico farmacobiólogo experto en el tema COVID, Francisco Naranjo, hay una serie de variables que deben considerarse antes de saber si esta pondrá o no en jaque al mundo y a los ya vacunados. Realmente de lo que se espera, no podemos pronosticar absolutamente nada porque depende de muchos factores. Anteriormente dependíamos prácticamente del virus como tal, cómo se comportara en las diferentes personas, porque no había ni una inmunidad natural previa ni la inmunidad inducida por las vacunas, pero no sabemos cómo se va a comportar. Ahorita de momento la cuarta ola, sí, eso es inevitable. Inevitable, ¿por qué? Porque al final de cuentas se viene la época invernal. La época invernal trae consigo que las personas normalmente nos reunamos en espacios cerrados. Hay personas que ya tienen bastante tiempo que les dio COVID o que tuvieron la vacunación, entonces su inmunidad es baja y ya pueden nuevamente contagiarse, pero lo que se esperaría es que estas personas sí se contagien, sí presenten síntomas, sí presenten la COVID, pero no se agraven. Factores como la raza también son importantes antes de saber si Omicron será más agresiva que la variante Delta. No podemos ahorita prender las alarmas y decir ya todo lo que teníamos avanzado de la inmunidad adquirida, de que quizá ya estábamos saliendo de la pandemia y que ahora otra vez vamos a volver al inicio. No tenemos cifras, no tenemos evidencia suficiente de que esta variante sea realmente más agresiva que la variante Delta. No los tenemos. Los datos que hay ahora son solamente de Sudáfrica, son pocos los casos. No porque sean 2, 3, sino me refiero a pocos en comparación de que solamente es un país. Necesitamos ver cómo se comporta esa variante fuera del país, fuera de ese país donde se ha detectado. De hecho, en las noticias ya ha salido que en Israel ya se detectó esta variante también, los primeros casos. Entonces tenemos que ver ese comportamiento global, porque se ha visto, por ejemplo, con otras variantes en donde en el país como tal donde se detectó causó ciertos estragos. Sin embargo, cuando esta salía afuera, es decir, cuando ya se volvía global, no era tan importante. Tal es el caso, por ejemplo, de Beta, ¿sí? Que en algunos países sí fue importante, pero en otros no. Entonces, debemos esperar más evidencias. El especialista consideró poco probable regresar a medidas extremas como un nuevo confinamiento. Hizo el llamado a la población a reforzar las medidas higiénicas, sobre todo en esta temporada invernal. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Y continúan las jornadas de vacunación anti-COVID en la capital michoacana. Leticia Ruano con los detalles.
Continúa en el Poliforum de Morelia la campaña de vacunación contra COVID-19 para el grupo de rezagados. ¿Ya se puso su vacuna el día de hoy? Ya me la pusieron. Sí, ustedes también es de los rezagados. Pues sí. En su momento, ¿por qué no pudo ponerse su vacuna? Salimos al extranjero y me fracturé el pie y pues ya no pude ponerme la segunda dosis. Entonces volví a empezar el esquema nuevamente y ahorita ya es la segunda vacuna. En su momento, ¿por qué no pudo ponerse? Porque viajamos por trabajo. Entonces, cuando yo estaba esperando las fechas aquí, no salía la convocatoria, estábamos esperando la fecha. Se nos pasó cuando tuvimos que viajar a la Ciudad de México y ya cuando viajamos fue que la fecha estaba aquí como rezagado. La primera fecha estaba aquí, ya pues nos tuvimos que esperar como rezagado. Pero afortunadamente ya pues estuvimos al pendiente las redes sociales y ahí fue cuando anunciaron y ya pues nos venimos para acá. Pero muy bien porque exactamente casi que fueron, ¿qué? 22, 23 días y otra vez fue ya la segunda dosis con Pfizer. Estaba enferma y no podía venir cuando me tocó. Estaba enferma, por eso no vine. ¿Ya completó entonces? Sí, ya está completa. Pues por trabajo, como trabajo fueras, ya cuando regresé, pues no, ya no estaban vacunando aquí. Y cuando estaban vacunando en donde trabajo, no, yo estaba acá, no tuve tiempo. ¿Es la segunda dosis? ¿Ya completó entonces su esposa? Sí, ya. ¿Ya está tranquilo? Sí. Este martes 30 de noviembre y miércoles 1 de diciembre, la aplicación de la vacuna corresponde a la segunda dosis de Pfizer. Así lo señaló Luis Alberto Sebastián Cruz, responsable del módulo de vacunación del Poliforum. Llegaron 10.000 dosis, que son las que pretendemos aplicar el día de hoy. En realidad tenemos 14.000 dosis para aplicar entre el día de hoy y mañana. Nada más que el primer día la gente siempre ha sido de que se deja venir todos en el momento, pero mañana también se estarán aplicando. La campaña de vacunación continuará con otros grupos de edad en próximos días. Ahorita nada más estamos para vacunar hoy y mañana a este grupo, que es el que tenemos ahorita contemplado. Ya viene la vacunación para los de 15 a 17, nada más hay que esperar ya la autorización y el comunicado oficial de las autoridades. El funcionario aseguró que hay suficientes dosis de vacunas para los rezagados. Para SM Noticias, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Bueno, ahí la información. Mañana continuará esta aplicación de vacunas en el Poliforum. También le comento, en Peribán y Uruapan se estará aplicando el biológico AstraZeneca para la primer dosis, mayores de 18 años en adelante, y también CanSino en el municipio de Turicato. Le comento que el día jueves en la capital michoacana inicia la vacunación de 15 a 17 años de edad. Le seguiremos informando a través de este medio de comunicación. Hacemos una pausa, regresamos con más. Tu agenda informativa con los eventos de la máxima casa de estudios del estado de Michoacán. Reportajes, entrevistas, noticias y más encontrarás en Los Nicolaitas. Una producción de Canal 11 con el apoyo de CONAPRED, que busca crear conciencia y erradicar los distintos tipos de discriminación que enfrentan los jóvenes. El mundo es mejor sin etiquetas. Creemos que los niños tienen derecho a una televisión que enriquezca su vida, donde puedan reconocerse de una manera realista y ver reflejado su mundo. Por eso, las historias de Equipatla apelan a la realidad de los niños y niñas de nuestro país. Una semana más aquí en Aquí Estoy. Me encuentro frente a uno de los teatros más emblemáticos que tiene la capital alemana, que es el Teatro Gorki, justo en esta avenida principal, que es la avenida Bajo los Tilos, avenida Unter den Linden. Amigos, les invitamos para que no se pierdan su programa Café Nostalgia. Con la música del ayer que nos genera recuerdos. Todos los viernes a las 9 de la noche.
Gracias por continuar con nosotros con la intención de que se etiqueten recursos el próximo año al servicio de estancias infantiles. En la entidad, un grupo de trabajadoras y madres de familia se manifestaron en el Congreso del Estado en busca de apoyo y respaldo por parte de los legisladores. En demanda de que se etiqueten recursos para el servicio de estancias infantiles en Michoacán, este martes madres de familia y trabajadoras acudieron por segunda ocasión en lo que va del mes al Congreso del Estado para hacer la petición formal a los legisladores. 80 millones de pesos son los que piden para que continúe el apoyo que actualmente se brinda a las 115 estancias infantiles distribuidas en los 113 municipios michoacanos, señaló en la entrevista Alexandra Alcaraz, representante de las trabajadoras de las estancias y del denominado Sistema Estatal de Educación Inicial. Lo que estamos pidiendo es que nos apoyen para la educación inicial. Realmente hemos visto la necesidad de los padres y pues no tenemos respuesta, no sabemos qué es lo que vaya a pasar en el ejercicio fiscal 2022. Destacó que es un aproximado de 1.800 pesos por lo que se requiere para brindar el servicio a cada infante, sin embargo, dijo, solo se pide un apoyo. Pues aproximadamente por niño 1.700, 1.800 pesos. Pero insisto, o sea, no todo se lo vamos a dejar a los al gobierno estatal. O sea, que nosotros lo que buscamos es un apoyo para los niños, para nosotros poder cobrarles menos a los papás, porque los papás tienen la necesidad de trabajar. La representante de las trabajadoras y dueñas de estancias infantiles puntualizó que el 70% de los padres que requieren de los servicios necesitan el apoyo. Por estancia, te puedo asegurar que el 70% de los papás lo necesitan, porque vimos que fue como de ahora que recibieron el apoyo estatal, fue el porcentaje que nos aumentó. Con imágenes de Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Iniciaron los trabajos de comisión legislativa a favor de personas con discapacidad. La Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad del Congreso del Estado inició de manera formal sus trabajos a favor de este núcleo de la población. El legislador Víctor Hugo Zurita Ortiz, presidente de la comisión, estimó en unas 800.000 personas en el estado las que integran a este sector. En su intervención dijo que se buscará identificar las necesidades y barreras a las que se enfrentan estas personas y poder encontrar mecanismos y reformas que generen una mejor atención. La discriminación hasta este sector de la población tan importante. Generar ese cambio y generar inercia con los tres niveles y los tres poderes de gobierno, que se respeten todos los derechos y se brinden oportunidades a todos. Realmente me siento muy contento de estar ahora aquí en esta Comisión Especial de Atención a las Personas con Discapacidad. Creo que se abre la puerta para un cambio en la historia del desarrollo de este sector poblacional. El legislador insistió en mecanismos que garanticen el derecho a la accesibilidad en los ámbitos educativo y laboral. SM Noticias, Gerardo Hernández. Y turnan a comisiones proyecto de presupuesto para el Estado para el próximo año. El Congreso de Michoacán turnó a comisiones las iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos 2022 presentada por el jefe del Ejecutivo Estatal, Alfredo Ramírez Bedoya. En sesión ordinaria, los legisladores locales dieron lectura a los proyectos que en el caso de la Ley de Ingresos no propone aumento en impuestos estatales ni a la tasa impositiva vigente. Sin embargo, sí prevé un incremento en cuotas para derechos y productos en un 4% de conformidad con la inflación que se estima para el próximo año. En tanto, para la prestación de derechos de registro civil se contempla el no cobro por solicitud de matrimonio por sociedad de convivencia, levantamiento de actas de defunción, inscripción de defunción de mexicano fallecido en el extranjero, orden de inhumación de cadáver y orden de traslado de cadáver. En la iniciativa se plantea un ingreso de 81.546.087.917 pesos, mismos que significan un incremento de 12.884 millones de pesos comparado con el ejercicio 2021, es decir, un aumento del 18%. Este ingreso de
Detalla el documento, se logrará con la obtención de recursos propios a través del cobro de distintas tributaciones y derechos que representan el 7.02% del total, mientras que los recursos de origen federal representan el 92% restante. En cuanto a los ingresos de origen estatal, como se ha detallado en distintas ocasiones, se contemplan 5.695 millones de pesos, 69.20% más que lo estimado para el corriente año fiscal. De estos, 2.000 millones de pesos se contemplan por recaudación de impuestos, entre los que se encuentran los impuestos por apuestas, el impuesto al hospedaje, bebidas alcohólicas, entre otros. Además, se contempla un ingreso por 1.400 millones de pesos en el rubro de derechos, específicamente en el canje de placas. En cuanto al presupuesto de egresos 2022, el Ejecutivo Estatal contempla la eficiencia en el gasto, así como disminuir el rezago financiero en la entidad. En SM Noticias, Rafael Silva. Hacemos una pausa, regresamos con más. Estamos dedicando a mi padre, Domingo Feliz Estrada, y mi madre, que se llama María Nieves Zacapo Saldívar. Pues la importancia es de que las tradiciones sigan, que no fallen, que no se integren, que sigan como se ha estado haciendo siempre, porque esto nos lo inculcaron nuestros padres antes de fallecer. Ahora seguimos nosotros, sus hijos, sus nietos, bisnietos, seguimos con la misma tradición. Mi nombre es Avelino Feliz Zacapo, y así como ustedes ven ahorita, con gusto se festeja en este Día de Muertos. En el cielo nace el sol y llorona, en el mar nace la luna. En el cielo nace el sol y llorona, en el mar nace. Disfruta de nuestros contenidos en cualquier parte de Michoacán, México y el mundo desde nuestra página web. Ingresa a www.sistemamichoacano.tv/tv y ahí encontrarás una ventana a la cultura, música, deportes y noticias. Todo desde tu teléfono inteligente, tableta y computadora. SM Televisión va contigo a cualquier lugar a través de Internet. Es momento de actuar. Bosques, animales, ríos y mares necesitan de tu ayuda. Descubre qué hacer para salvar el medio ambiente en Acción Ambiental. Gracias por continuar con nosotros en SM Noticias. Es momento de saludar a Dafne Gutiérrez con los detalles de la cultura. Daf, muy buena noche. Muchas gracias, Erich. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos todos a la cultura de SM Noticias. Y bien, este martes arrancaron los trabajos de restauración y conservación de Palacio de Gobierno, inmueble afectado por las pintas de manifestaciones realizadas en la capital michoacana. Palacio de Gobierno es uno de los ejemplos más contundentes de valor que tiene el patrimonio cultural edificado frente al paso del tiempo. De ahí la importancia de su protección y conservación, manifestó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Lo anterior, durante el acto de arranque formal de las obras de restauración y mantenimiento del Palacio de Gobierno, lo que representa el inicio de una nueva cultura de preservación, no solo de este espacio, sino de todos los que forman parte del patrimonio
de las y los michoacanos. La restauración del inmueble tendrá un costo de poco más de 3 millones de pesos y se realizará al interior y exterior del palacio. Ante servidoras y servidores públicos y las y los encargados de los trabajos de mantenimiento, consideró que más allá de las formas de manifestación de distintos grupos sociales y que no podemos ni debemos ignorar, este espacio debe adecuarse y preservarse para su funcionalidad. Al evento asistió también el director del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia en Michoacán, Marco Antonio Rodríguez Espinosa, y la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán, Gabriela Pérez Santamaría. SM Noticias. Los dueños de los inmuebles considerados patrimonio histórico son únicos responsables de su conservación. Así lo aclaró el arquitecto Jesús Salvador Chacón, perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia norma las acciones de conservación del patrimonio arquitectónico, mas no es el responsable de él, sino el propietario. Así lo aclaró el perito de la sección de monumentos históricos del Centro INAH Michoacán, Jesús Salvador Chacón Piñón. Entonces el instituto norma esas acciones de intervención, pero no es el responsable de estar al pendiente del estado de conservación de cada uno de los inmuebles. Eso simplemente en la ciudad de Morelia sería que el instituto estuviera al pendiente de más de 1.300 inmuebles que están como monumentos históricos y más de 10.000 inmuebles que estarían en gran parte del estado, ¿no? Entonces el número es exorbitante para que cualquier dependencia pudiera estar al pendiente de esa acción. El funcionario agregó que el INAH también asesora y orienta sobre las acciones de conservación de los inmuebles estatales, municipales o particulares considerados como patrimonio, pero cada instancia debe solicitar este apoyo ante el instituto. Porque tenemos en el estado de Michoacán pues una gran diversidad de tipologías arquitectónicas. No son el mismo tipo de construcciones las que tenemos en la región de Zamora, las que tenemos en la zona de Tierra Caliente, las que tenemos en Zitácuaro, en Tlalpujagua, las que tenemos en Morelia, las que tenemos en Pátzcuaro. Hay una gran diversidad de sistemas constructivos, de materiales que hacen que cada uno de los edificios tenga una particularidad específica. De ahí que puntualizó, la conservación del patrimonio arquitectónico de nuestro estado no es responsabilidad de una autoridad, sino de todos los que hacen uso de él. Para SM Noticias, Leticia Ruano. Asimismo, el arquitecto Salvador Chacón también señaló que nuestro estado es punta de lanza en la aplicación de tecnología para la conservación del patrimonio histórico del estado. Escuchemos. A nivel nacional, el instituto genera estudios y pruebas para ir perfeccionando o ir mejorando los diferentes sistemas. Cómo estos sistemas tradicionales o cómo estos elementos, pues los tenemos que ir adecuando con los materiales y con la tecnología que hoy día tenemos, y aprovechamos esa tecnología pues para poder mejorar las condicionantes. Eso nos da también una posibilidad de precisamente de poder defender el por qué se tienen que utilizar estos materiales, cuáles son compatibles, qué es lo que se tiene que hacer en estos procesos, en estas técnicas, pues con todo el fundamento, ¿no? Con todo el análisis y con todo el conocimiento de qué es lo que está pasando. Lista la información, agradezco su atención y lo espero mañana con más cultura aquí en SM Noticias. Nos vamos, Erich, para todos. Muy buenas noches. Saludamos el día de mañana, DAF. Gracias por la información y gracias a las personas que nos siguieron vía Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Recuerda, el día de mañana tenemos una cita. Agradecemos también a quienes nos siguieron a través de redes sociales, vía Facebook. Gracias por compartir a través de esta herramienta. Después de la pausa, más información para todo el estado de Michoacán.